Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Comenzamos esta emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Nos acompaña en cabina a nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quien les habla, Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Indira, un saludo. Un saludo, Adrián, a usted y a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a este espacio preventivo del Ministerio Público, con el que llevamos a ustedes la información más relevante en el ámbito público. Bueno, pues iniciemos entonces, Indira. En el invitado del día nos acompañará la doctora Gloria Bolaños Kemba, asesora jurídica de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, que nos explicará el importante papel que tendrán los personeros municipales y distritales en la jornada electoral del próximo 25 de octubre. Además, traemos para el día de hoy nuestra sección El Procurador con Usted, donde el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado nos entregará un mensaje institucional de mucho interés para los ciudadanos y funcionarios públicos del país. También tendremos en el informativo de la Procuraduría toda la actualidad de la gestión del Ministerio Público. Y en Responsabilidades de la Semana, conozca las obligaciones que deben tener en cuenta los mandatarios de las entidades territoriales para la próxima semana. Bueno, Indira, y no olvidar que tenemos también en nuestra habitual sección Que no le pase a usted, donde traemos un caso a manera de ejemplo para que los funcionarios públicos o particulares que prestan función pública se enteren a manera de ejemplo de lo que no pueden hacer dentro de su ejercicio como funcionarios o como particulares que prestan función pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, @PGN_Rayalpisocol. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o pueden escribirnos al correo prensa@procuraduría.gob.co. Bueno, esta es la bienvenida de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, @PGN_Rayalpisocol. Invitado del día. El día de hoy nos acompaña en Orden y Rectitud la doctora Gloria Bolaños Kemba, asesora jurídica de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, que nos explicará el importante papel que tendrán los personeros municipales y distritales en la jornada electoral del próximo 25 de octubre. Doctora Gloria, agradecer su presencia en este programa radial el día de hoy. Un saludo para toda la audiencia. Agradecida por la invitación y con mucho gusto para informar acerca de las tareas que tenemos como Ministerio Público en esta importante invitación de la democracia del 25 de octubre. Doctora Gloria, estamos a pocos días de las elecciones y el Ministerio Público, que está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y del que también hacen parte las personerías municipales y distritales, están llevando a cabo un importante papel de control frente a las elecciones de este año. Viene ahora la jornada del 25 de octubre, día en el cual la función de control se duplicará o triplicará por parte de la Procuraduría y por parte también de las personerías de todo el país. ¿Cómo se va a desarrollar el papel de las personerías ese día y qué actividades deben disponer ellas para esta jornada? Como todos sabemos, el Ministerio Público está compuesto por tres organismos que son la Defensoría, la Procuraduría y las personerías. Nuestra labor es articularnos en esta importante función de control que tenemos en este día y nuestra labor comienza desde las 7 de la mañana. Como Ministerio Público debemos estar presentes en cada uno de los puestos de votación verificando que los jurados hayan llegado y estén pendientes de su asignación. En caso de que los jurados titulares no estén presentes, el personero debe verificar o el funcionario del Ministerio Público designado debe verificar que los remanentes estén presentes y designarlos de manera inmediata. En caso de que tampoco haya remanentes, esta situación se debe comunicar a la comisión para que se tomen las medidas pertinentes al respecto y se haga la designación correspondiente. Lo importante es garantizar que en cada mesa de votación obviamente debe haber un jurado y que este jurado garantice la transparencia del ejercicio electoral. De otra parte, también tenemos durante el día y en desarrollo de la función, cuando llegan las arcas, las urnas, debe verificarse que las urnas cumplan con los requisitos, que no haya votos ya usados, material electoral que
necesite ser eliminado antes de iniciar la jornada electoral. Esta labor del personero se prolonga durante todo el día y llega hasta el último momento en que se consignan los resultados de las votaciones en cada uno de los puestos. Debemos hablar de todas maneras de que el apoyo de la Procuraduría y de la articulación de las tres entidades es muy importante, dado que aunque los personeros están en todos los municipios del país, no pueden asistir a todos los votos porque es un personero por municipio y muy seguramente van a haber más de un puesto de votación en cada uno de ellos. En esta labor de articulación venimos trabajando, debo decirlo, desde mucho antes de la etapa electoral, desde la etapa preelectoral y continuaremos incluso hasta la etapa postelectoral. La etapa preelectoral empezó desde el 25 de octubre del año anterior y termina el mismo día de las elecciones, que es cuando empieza la etapa electoral, que únicamente dura un día, como ustedes lo saben. La etapa postelectoral es lo que llamamos los escrutinios, es el conteo de los votos y la definición de los nuevos gobernantes de cada uno de los territorios. Doctora Gloria, durante la jornada se presentan muchísimas dificultades, muchas veces en temas relacionados con la publicidad exterior, que está prohibida indudablemente el día del 25 de octubre, sumado también obviamente que mucha gente hace proselitismo también ese día. ¿Qué papel juegan aquí los personeros precisamente para evitar que se presenten ese tipo de situaciones? Bueno, los personeros tienen que estar verificando que el derecho de elección se haga de una manera transparente y sin ningún tipo de coerción. Entonces, ante la inminencia de cualquier conducta que conduzca a la inclinación política hacia uno u otro candidato que no se acorde con su sentir personal, el personero tiene que estar pendiente y tratar de hacer las medidas, digamos, inicialmente llamar la atención, incitar a la persona a que se retire del recinto de votación o buscar la ayuda de la policía, que obviamente va a estar todo el tiempo acompañando al Ministerio Público en el ejercicio de su función. También podemos aclarar que, de acuerdo con la última reglamentación, se va a permitir el uso del celular para los testigos, pero también hacer claridad que este uso solamente estará permitido para tomarle una fotografía a los formularios C14 una vez terminado el escrutinio, para tener como constancia de los valores allí consignados y darle mayor transparencia a ese conteo y a esa labor que han ejercido los jurados de votación. También está pendiente el personero de que si hay identificación digital, esta identificación se haga de manera idónea, pero sin obstaculizar el acceso de las personas al lugar de votación. Son muchas las funciones que tiene el personero y pues contamos con el apoyo de los otros funcionarios del Ministerio Público. Estamos pendientes también a la hora de la consignación de los resultados, de que no vaya a haber un fraude electoral por una mala manipulación de los formularios o una consignación indebida de los valores que corresponden a la manifestación de la voluntad ciudadana. Doctora Gloria, usted hablaba ahorita de los testigos electorales, tema que indudablemente cada vez que hay una jornada electoral se presentan muchísimas dudas sobre el papel que ellos tienen, sobre el ejercicio a la hora de ellos cuando están en la etapa de conteo de votos, al presentarse oposiciones, algún tipo de reclamos, pues se presentan muchas dilaciones, problemas que se presentan en las urnas. ¿Qué papel pueden jugar los personeros para evitar que se presenten ese tipo de actividades? ¿Con quién ellos obviamente trabajan? Indudablemente pueden trabajar o acordar para que indudablemente se puedan resolver esos temas de manera inmediata. Bueno, hay que aclarar que las controversias que puede resolver el jurado por alguna inconformidad presentada por los testigos van únicamente al valor numérico o a la consignación del nombre de los jurados. Las demás inquietudes se dejarán consignadas en el acta y serán llevadas a la comisión escrutadora para que ella defina cuestiones de un poco más complejidad. El personero lo que hace es dejar la consignación de la inconformidad y transmitir la información que se lleva junto con todo el material electoral a la registraduría para hacer una posterior evaluación de la situación. Ya errores numéricos, pues digamos que se consignó en lugar de un 3 un 6 o que se consignó mal el nombre de los jurados, esta reclamación la pueden absolver ahí de manera directa con los jurados, pero ya cuestiones numéricas de aritméticas de que no contaron mal los votos, ya eso lo tiene que resolver la comisión escrutadora y la comisión de seguimiento electoral. Claro, indudablemente en esa jornada van a estar obviamente las autoridades electorales, registraduría, indudablemente, con el cual obviamente pueden resolver algunos problemas que se puedan resolver de manera inmediata. Sí, únicamente esos, porque ya los errores aritméticos tienen que volverse a hacer el conteo ya con la comisión de seguimiento. Son cosas muy puntuales, muy prácticas que se pueden resolver, pero solamente esas dos. Un error aritmético o la mala consignación de algún tipo de información que se pueda verificar allí mismo.
pero constatación de resultados como tal, se tendría que volver a hacer el conteo ya en la comisión escrutadora posteriormente. Doctora, una pregunta. FENALPER, obviamente la agrupación, la federación que agrupa a los personeros de Colombia, va a cumplir un papel preponderante en esta jornada. ¿Cuál va a ser las actividades que van a desarrollar ustedes como federación? Bueno, nosotros como federación no nos hemos ocupado solamente pues de la jornada electoral, sino que hemos venido acompañando a nuestros asociados, a nuestros representados desde la etapa preelectoral y les hemos desarrollado para ese propósito una infografía. Esta infografía es un material didáctico y muy práctico que le permite al personero conocer cuáles son cada una de las tareas que debe cumplir y en tiempo real. De hecho, tenemos una parte que es la etapa electoral en la cual establecemos las 24 funciones de manera general que debe cumplir durante este día y a manera de reloj para que él tenga una ubicación temporal muy didáctica de lo que tiene que desarrollar. También lo acompañamos en la etapa postelectoral sabiendo que tiene que estar pendiente de los escrutinios y hasta el momento de la elección de los nuevos gobernantes. En la infografía también los invitamos a vincularse con la línea Uriel, que es la 018091-2005, que es la línea de atención para la denuncia de posibles delitos electorales. Y también tenemos el hashtag Lupa Electoral, en la cual los ciudadanos pueden también hacer sus denuncias y hacérnoslas saber como federación para acompañar este proceso de elección de una manera más transparente. Muy importante eso. Doctora Gloria, usted nos hablaba ahorita de la etapa postelectoral, que no lo hemos discutido. No lo hemos tratado aquí en el programa del día de hoy. Cuéntenos cuál es el papel en esta en la parte de la etapa postelectoral, es decir, después del 25 de octubre, que deben cumplir los personeros municipales y distritales. Bueno, los personeros municipales como tal acompañan la etapa de escrutinio, el conteo de los votos y están pendientes de que las reclamaciones que se den en materia de mal conteo o de verificación de algún dato registrado en los formularios C14 se haga de manera idónea. Están pendientes de la digitalización de los formularios, la registraduría recibe esos formularios, los digitaliza y esa es la función que tiene el personero como tal de hacer el control de que la información que se consigna por digitalización corresponda a la misma información que se recogió el día que terminaron las elecciones. Hasta el último momento el personero tiene que estar pendiente de que todos los formularios y toda la información sea entregada de manera transparente y de manera oportuna a la Registraduría Nacional. O sea, el personero empieza desde las 7 de la mañana y tiene que estar hasta que el último documento electoral se haga llegar a la Registraduría Nacional. Obviamente no lo hace solo, por eso les digo, porque es, de hecho se van a garantizar creo que alrededor de 50 puestos por municipio y hay municipios donde solamente está el personero y su secretaria. Entonces, necesariamente esta es una labor de articulación con los funcionarios de la Procuraduría y de la Defensoría. Este trabajo ya se ha venido desarrollando desde la etapa preelectoral porque en la estrategia de articulación, precisamente, el Ministerio Público ya ha designado los funcionarios correspondientes para cada tarea. Unos van a estar en los puestos de votación, otros van a estar en la registraduría verificando que la información llegue de manera veraz y oportuna y sea guardada bajo custodia y con toda la seguridad para que el día que se empiecen los escrutinios esta información corresponda con la recaudada el día de las votaciones. Este acompañamiento lo hace la personería con el interés de que la voluntad popular sea la que se refleje en esas votaciones. Doctora Gloria, es muy importante eso y más aún porque cada una de las personerías están ubicadas en jurisdicción de alguna procuraduría provincial o regional y cada procuraduría provincial o regional tiene un comité de control y asuntos electorales, un comité provincial o un comité regional. Tanto el comité regional como el comité provincial obviamente escuchan y son obviamente la vocería de las personerías en esa región. Qué importante es precisamente que tanto las personerías como la misma procuraduría estén obviamente interactuando permanentemente tanto la jornada electoral del 25 de octubre como la jornada postelectoral luego de ese día de jornada de elecciones. Por tanto, pues indudablemente es claro que la Procuraduría presta un papel preponderante junto con las personerías y que se van a articular obviamente en torno a esta actividad. Doctora Gloria, lastimosamente el tiempo ya es muy corto. ¿Usted quería expresarnos alguna otra actividad o algún otro tema?
Pues más que expresar, invitar a la ciudadanía a participar de esta jornada electoral. Ustedes saben que es un derecho fundamental, es nuestro derecho a elegir, fundamental que las personas participen de esta fiesta de la democracia. Es el ejercicio que tenemos para manifestar nuestra voluntad, para que nuestras necesidades sean escuchadas y para que realmente nos comprometamos a estudiar los programas de gobierno que se nos ofrecen. Y más adelante, esto es otra labor que ejerce la personería, no solo en la etapa electoral. Usted sabe que como Ministerio Público Municipal somos los encargados de registrar las veedurías que se conforman. En este proceso, nosotros seguimos adelante en la labor de controlar que las promesas hechas en este momento sean cumplidas con posterioridad a la elección. Agradecemos de nuevo la presencia de la doctora Gloria y esperamos indudablemente que nos siga acompañando en otro programa para obviamente seguir tratando los temas gruesos de la función de los personeros municipales en el país. Seguimos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. El procurador Alejandro Ordóñez con usted. A continuación escuchemos el mensaje que nos trae el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, para esta semana. Escuchémoslo. Un saludo a todos los colombianos, ciudadanos y servidores públicos que en este momento nos escuchan en Orden y Rectitud. El día de hoy quiero hacer una reflexión sobre el papel que tenemos como ciudadanos a la hora de elegir nuestros gobernantes el próximo 25 de octubre. Para elegir buenos gobernantes necesitamos ser buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos debemos participar en la toma de decisiones que nos afectan. Una de ellas es precisamente el derecho a elegir, es decir, a votar con la convicción de quién será él o los mejores conductores para el desarrollo de nuestras regiones, de nuestras ciudades, de nuestros municipios. No solo votar, se trata de elegir. Elegir implica decidir pensando en el interés general. Implica escoger con la cabeza y no con el bolsillo. Elegir mandatarios honestos no es materia fácil. Como tampoco es fácil manejar el futuro de una región. Para ello se requiere disciplina, convicción y entusiasmo. Por parte de nosotros como ciudadanos y por parte de ellos como candidatos. Recuerden que estamos decidiendo sobre el futuro de nuestros pueblos. Por eso es indispensable conocer cada una de las hojas de vida de los candidatos. Alcaldías, consejos, asambleas, gobernaciones. Estar informados nos permite conocer sus propuestas, su plan de trabajo y su programa de gobierno. Nos permite escoger con la cabeza la mejor opción. Amables oyentes, tenemos en nuestras manos el futuro, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Si queremos un país mejor, debemos ser parte de la solución. Por eso el próximo 25 de octubre debemos salir a votar para que no sean otros los que elijan por nosotros. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, por este importante mensaje que obviamente nos trae para los funcionarios públicos y ciudadanos del país. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Esta es una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones cada semana. En Responsabilidades de la Semana les recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores públicos y ordenadores del gasto para esta primera semana de octubre. Adrián, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Indira, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios y funcionarios públicos en general para la semana entre el 3 y el 9 de octubre son las siguientes. A todas las entidades públicas, envíe mensualmente antes del día 15 a la Cámara de Comercio de su domicilio las copias de los actos administrativos en firme mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades contra contratistas de contratos que ustedes hayan suscrito. También la información de contratos adjudicados, ejecutados o en ejecución. Les informamos también a nuestros oyentes que la Feria Educativa Expo Estudiante Nacional tendrá lugar del 20 al 23 de octubre del 2005 en Colferias. El evento es gratuito y solo requiere una inscripción previa. Consulte www.expoestudiantenacional.co para mayor información. Voy a los secretarios de Planeación. Recuerden consignar al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPEP, los recursos correspondientes al 15% de la venta o enajenación de acciones o activos
dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de cada mes calendario. Les informamos a nuestros oyentes además que las Naciones Unidas tienen un programa permanente de voluntariado para la juventud. Para mayor información, pónganse en contacto con la oficina del PNUD en el país o consulte la página web del PNUD. Bueno, y para los representantes legales de todas las entidades públicas del país, tengan siempre en cuenta que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Recuerden que los procesos deben ser registrados hasta la fase de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo así son considerados un registro completo, tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto, IGA, e Índice de Integridad Íntegra. Indira, y también para el día de hoy tenemos un anuncio muy importante que hacer a mandatarios locales que no están cumpliendo precisamente con el sistema para la contratación pública SECOP. Y es que realmente son municipios críticos porque no están registrando absolutamente ninguno de los contratos dentro de este importante sistema que es exigido también por la ley. Los municipios críticos de los 60 que no están cumpliendo, 19, vamos a leerlos el día de hoy, y son los siguientes: el departamento de Antioquia, el municipio de Cáceres, el municipio de Maceo y el municipio de Duramita no están cumpliendo con la disposición normativa para la publicación de los contratos en el sistema electrónico SECOP. Lo mismo que en el departamento de Atlántico, los siguientes municipios: Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, también el Atlántico, Galapa, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Polo Nuevo, Ponedera, Repelón, el municipio de Santa Lucía, el municipio de Soledad, el municipio de Suán, de Tubará y el municipio de Usiacurí. Esos municipios no están cumpliendo con el registro oportuno de la información dentro del sistema para la contratación pública SECOP, siendo exigido, obviamente, para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer pública su contratación. Para finalizar, una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales hecha por el doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, ¿cómo va en su proceso de empalme? Recuerde que la Procuraduría y la Contraloría, junto con la Función Pública, le entregaron una cartilla para ese efecto. No olvide dar cumplimiento estricto a la misma para facilitar el final de su gestión y el inicio de la gestión del alcalde y gobernador entrantes. Muchas gracias, doctor Silva, por este consejo gerencial tan importante. Recuerden, señores alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto y servidores públicos, para que su gestión sea eficiente deben tener en cuenta la presentación oportuna de estos informes en las entidades correspondientes. Usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Iniciamos con las noticias más destacadas de esta semana en el Ministerio Público, a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho. Desde la zona de frontera con Venezuela, en el Departamento de Norte de Santander, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado verificó el cumplimiento de las promesas y las obligaciones que tiene el Estado frente a la atención a las víctimas de las políticas sistemáticas del gobierno de Nicolás Maduro. Además, el jefe del Ministerio Público recibió denuncias frente a posibles delitos electorales de funcionarios públicos que estarían aprovechando la vulnerabilidad de los miles de colombianos expulsados del vecino país, ubicados en albergues en Cúcuta y Villa del Rosario. El procurador Alejandro Ordóñez reiteró que el Ministerio Público continuará en las zonas de frontera en Norte de Santander, La Guajira y Arauca, durante el tiempo que sea necesario, en aras de promover y articular las medidas de contingencia y atención frente a la crisis humanitaria que persiste. Este lunes, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se pronunció frente a los anuncios de acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, y dijo que el gobierno tiene que explicarle al país y a las víctimas qué ha pactado con las FARC y cómo van a reparar sus derechos. Asimismo, aseguró que mientras existan estos interrogantes, estas dudas y estos riesgos, no se quedará callado. Las declaraciones del Procurador General se dieron en desarrollo del Comité Regional de Control y Asuntos Electorales, realizado en Chiquinquirá, Boyacá, en el que advirtió además sobre los hallazgos relativos a la transhumancia en más de 11 municipios de este departamento.
El pasado martes, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó en el debate de control político sobre justicia transicional organizado en el Senado de la República los mínimos de justicia para los máximos responsables de los crímenes atroces de las FARC y resaltó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha brindado aval alguno al acuerdo en materia de justicia alcanzado entre el gobierno y el grupo terrorista. En su intervención, el jefe del Ministerio Público alertó sobre el daño que produce a la sostenibilidad y a la credibilidad del proceso de paz la exagerada contradicción en las versiones que sobre el acuerdo en materia de justicia ofrecen los miembros de la delegación negociadora del Gobierno Nacional y los cabecillas y abogados del grupo ilegal FARC, destacando que un resumido comunicado de prensa al respecto solo genera inquietudes frente a un punto tan trascendente como las sanciones penales que recibirán los máximos responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y otros actos atroces. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_COL. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones más importantes en materia preventiva para los servidores públicos y mandatarios. Que no le pase a usted. Donde ustedes pueden escuchar casos reales de errores comunes en la administración pública para que puedan ser asertivos en la ejecución de su función pública y evitar sanciones. Así es, Indira, que no le pase a ustedes. Hoy tenemos un caso que nos trae Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, quien nos hablará sobre un tema muy importante en el ejercicio de la administración pública. Escuchémoslo. Un mandatario municipal nombró y posesionó al hermano del presidente del Consejo Municipal en el cargo de inspector de policía. Así las cosas, el mandatario omitió hacer la verificación completa de la hoja de vida del postulante al cargo, obviando la inhabilidad por vínculo de parentesco de segundo grado de consanguinidad con un concejal presidente de la corporación. El mandatario transgredió la Ley 734 de 2000 que impide nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. La Procuraduría General calificó la falta como grave a título de culpa grave y confirmó en segunda instancia la suspensión por 2 meses del alcalde municipal por incumplimiento.